¿Qué es lo que está pasando? Porque hay versiones de todo tipo. Se supone que ya hubo un acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando, Natalia? ¿Alguien puede dar una explicación razonable de qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo no? Lo que está pasando, Nicolás, es que hace 100 días, hoy se cumplen 100 días sin que la ATU cumpla con abonarnos lo que contractualmente debe abonarnos. Es reintegrarnos los gastos incurridos en la prestación del servicio. ¿Y entonces qué ocurre? Si ya no tenemos recursos materiales para cubrir los costos del servicio. Es como que tú quieras salir de tu casa en tu auto, no tengas gasolina y tampoco tengas recursos para echarle gasolina a tu carro. No puedes salir. Y la situación se debe simplemente a la desidia, a la negligencia por parte de la ATE, que hace 100 días no cumple con aquello que es su obligación. Cambió la administración de la Municipalidad de Lima a la ATU y la ATU dejó de cubrir los costos. Y se ha dado la versión falsa, señalando que esta situación de incumplimiento se debe a los problemas de la crisis política que el Perú ha vivido hace unas semanas. Eso ¡exitosa! No es verdad. Eso no es verdad. Yo tengo las cartas que te puedo inclusive alcanzar. Y el tema, como tú podrás verlo si te muestro las cartas, tiene desde el mes de abril están los reclamos, y en el caso, con COP inclusive a la ATU, y en el caso de la ATU, ella es la responsable desde septiembre. Y sin embargo, no se cumple con abonar las cifras, se dan montos diminutos que simplemente ni siquiera se honran. Pero Natalia, explícame lo siguiente, no es decir, ya hay un acuerdo, ya se establecieron cuáles son los montos y qué es lo que debería ocurrir. El Ministerio de Economía y Finanzas transferir los fondos a ATU para que ATU le pague a los concesionarios. Pero, ¿dónde está detenido, Nicolás, esto? Es decir, no es que esté algo en discusión, es un problema de cumplimiento. Mire, Nicolás, hace 100 días que la ATU debe cumplir semanalmente con abonarnos lo que se genera cada semana. Eso se viene incumpliendo 100 días. Y nosotros hemos venido cubriendo esos 100 días con recursos propios los gastos que se han incurrido en el servicio. No tenemos más recursos para poder hacerlo. Es más, no tenemos posibilidad de recurrir a un crédito en los bancos porque nuestro cliente exclusivo, que es la ATU, hace 3 meses que no nos paga. Entonces, esto es peor todavía, no es que no se está pagando las compensaciones, es decir, la ATU se está quedando con la plata de los concesionarios, por decirlo de alguna manera. No, es que el contrato de concesión contempla que en situaciones de emergencia como la que vivimos, el concedente, o sea, el Estado, debe cubrir los gastos que significa el servicio. Porque cuando los concesionarios han concursado para tener los contratos que hoy día tienen, ¡exitosa!, han ofrecido un monto por kilómetro recorrido. O sea, mi costo no está sobre la base de los pasajeros que entran al bus, sino lo que cuesta recorrer un kilómetro en los buses. Somos unas empresas que tienen 2.000 trabajadores, todos en planilla, todos con seguro, nadie hace horas extras, vehículos asegurados, ¿no? Y nos ofrecieron una línea exclusiva que no han cumplido, nos ofrecieron una vía de un tamaño y un recorrido que tampoco se ha cumplido. Sin embargo, nosotros hemos cumplido con traer el número de buses, con las características que nos pidió el concedente, con el personal que con todas las garantías y seguridades que la ley exige, y sin embargo nuestra contraparte no honra sus compromisos y pretende que nosotros sigamos asumiendo los costos que le corresponden asumir a ella, y ya no tenemos recursos para cubrir eso. Hemos financiado y solventado 100 días de servicio sin recibir aquello que están obligados a pagarnos, y no tenemos más posibilidades de seguir haciéndolo. Natalia, que al mediodía se restablece completamente el servicio. ¿Esto es cierto? No es cierto. Eso no es cierto. Nosotros saludamos que el ministro de Transportes se haya involucrado en el tema y nos haya enviado una comunicación y nos haya convocado una reunión que
vamos a ir en el término a distancia. Yo creo que vamos a llegar un poquito tarde porque recién hemos sido citados. Pero, y esperemos llegar a un entendimiento. Pero la situación acá generada no es una situación de capricho nuestro, ni es una situación de protesta. Es una situación de imposibilidad por falta de recursos generada por la desidia del ACO de cumplir sus obligaciones. Ese es el tema. Es decir, la responsabilidad recae estrictamente en la ATU, no es que el Ministerio de Economía y Finanzas no haya transferido fondos, es un problema de ineficiencia en la ATU. Bueno, la ATU ha debido pues tramitar lo que corresponda en su oportunidad. Tiene tres meses que viene, o sea, fíjese, el alcalde Muñoz un día, en un domingo, sacó un crédito. Un día fue al ministro, no sé pues, yo no entiendo la verdad. ¿Cómo es posible que en un servicio tan importante y sustantivo como el metropolitano simplemente se esperen 3 meses para darse cuenta de la situación que se puede generar si es que el servicio se paraliza? Natale, ¿y se puede identificar quiénes son los responsables directos y personales? Porque ya nos cansamos los ciudadanos de la ineficiencia. Que es, bueno, evidentemente... Alguien tiene que ser responsable de esto. No puede ser que ocurra que la gente esté sin servicio y que nadie sea responsable y que nadie pague eso. Hay alguien que no está haciendo bien su trabajo y que no debería estar ahí, por supuesto. Las autoridades de la ATU no son autoridades que han entrado con el gobierno de señor Sagasti. Son autoridades que tienen más de un año. Las autoridades de la ATU no han cambiado. Conocen perfectamente el contrato. Conocen perfectamente sus obligaciones, al punto que ellos no discuten que deben, simplemente discuten que sigamos nosotros cubriendo y que ya ellos verán cómo nos pagan. Y sinceramente, nosotros no tenemos posibilidades económicas de continuar cubriendo las obligaciones que corresponden asumir a la ATU. No tenemos. Es decir, en resumen, no se va a restablecer el servicio hasta que no se pague. ¡Exitosa! Mire, Mire, Nicolás, yo quiero saludar, como te repito, la buena voluntad del ministro que nos ha dirigido directamente una carta y que nos ha invitado a conversar, y yo espero que en esa conversación, con transparencia, con los papeles sobre la mesa, se pueda llegar a un entendimiento. Pero aquí no estamos paralizando por capricho ni por simplemente una presión. Acá estamos paralizando por una imposibilidad material de continuar brindando un servicio por ausencia de recursos motivada en el incumplimiento injustificable por parte del ACO. Una pregunta final. Se ha anunciado que los corredores complementarios también paralizarán desde el 4 de diciembre y en este caso por algo similar, es decir, no se está cumpliendo el pago de las compensaciones. ¿Esto también es responsabilidad de ATU? Bueno, no conozco esos contratos, pero entiendo que es también su responsabilidad, pero no conozco. Mal haría en comentarte porque no conozco el contrato de los corredores complementarios. Bueno, esperemos que la reunión del día de hoy dé frutos y se imponga la sensatez, pero sinceramente yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que la ineficiencia pague, porque si no se va a repetir. Yo te quiero decir algo más, Nicolás. Mire, las empresas que yo represento son empresas de inversiones extranjeros, capitales colombianos y argentinos. Ya nuestras embajadas han tomado contacto y conocen el tema y han expresado su opinión al Estado peruano. Nosotros no somos unas empresas informales del transporte. Somos empresas absolutamente formales, como te digo, con personal en planilla, que paga sus impuestos y certificadas con todos los certificados de calidad que tú puedas pedir.